Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctor Isaac. Gracias, doctor Nochado. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, sábado 28 de marzo, se han detectado en Yucatán 173 casos sospechosos, de los cuales 39 casos han dado positivo, 24 continúan en estudio y 110 casos ya fueron descartados. De los casos confirmados, 17 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 15 están estables, aislados en sus hogares, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos estos presentan síntomas leves. 7 de estos casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. También está hospitalizada la paciente contagiada y diagnosticada en Canadá, cuyo caso no se incluye en las cifras oficiales. Todos ellos se reportan graves, pero estables. El rango de edad de los casos confirmados es de 17 a 72 años. Estos datos ya fueron reportados al Sistema Nacional de Epidemiología. Los exhortamos a quedarse en casa para prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Aconsejamos que únicamente el miembro de la familia que tenga que salir por trabajo o a comprar alimentos o medicamentos lo haga sin compañía. Cuidemos a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días. Exhortamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso que no provenga de fuentes oficiales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, también en maya y en español. Pues este es el panorama del día de hoy, doctor Machado. Gracias, doctor Isaac. Estamos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.